Tobias Barlow, former Artem maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid-zone, just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Hey, Oppy, I keep thinking, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. Seems like me. You're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Hoppy, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend, a role model. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Ya, bueno, quería leer todo eso porque igual este juego tiene mucha información. Y nada, vamos a probablemente meter el auto después, pero por ahora prácticamente tengo la taquilla llena. Montan las antenas usando la estación de fábricas que hay. Entonces, esto es el libro de mejoras, ¿ya?
Y hay una infinidad de cosas, la verdad. Yo creo que lo más importante acá probablemente sean las ruedas. Que vendría a ser esto. Y probablemente sea el combustible y la batería, tal vez. Por ahora, esto es lo que hay que confirmar. Plasma K25 te pide, ¿no? Para ese abrir, me gustaría saber cómo se dice abrir, porque dice abrir, pero bueno. Y ahí te queda en el diario marcado. La tecnología. Instala la antena en el techo. ¿Cómo subo al techo? Ese auto hay que desarmarlo, pero primero quiero ver esto. Instalar el escáner solo encima del taller. Qué genial, man. Me parece increíble. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Mantención del coche, bueno. Eso lo vamos a ver ahora, realmente. Frenos de mano, saca el freno de mano de la tranquilla que hay en la trastienda, me dice. Ajá. Acá hay piezas. Perfecto. Sale el freno de manos en la habitación. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Y lo sé. No tengo esta llanta. Tengo estos materiales de sellado. Tengo el botiquín. Es como lo más importante, pero quiero igual reparar el vehículo antes de salir. Y se busca en el contenedor algo que te sirva para descargar el maletero. Es comida, me puede servir. Usa la pantalla de al lado And we're patched. del Everything's in salpicadero. working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Esto
esto. Voy a dejar ahí. Entonces, prácticamente las bengalas no las necesito mucho, o sea, no, por ahora no, pero las voy a llevar igual. Encuentro camino hasta el pueblo. Esto entrar hasta allí, no ve. Puede ser que se recibiría rudimentaria, me dice. Pero aquí puedes analizar todo eso y ahí todo el tema. Primero voy a analizar. Voy a tratar de sacar piezas de acá. Digamos que este carro o este auto aparece siempre ya. Así que cada vez que terminas una misión aparece. Porque claramente que si las cosas salen mal y pierdes todo, vas a necesitar algún tipo de material para poder reparar, si es que no tuvieses, digamos, ¿no? Que podría salir mal, no digo que no. Pero miren, yo la verdad que como dije, no, no voy a decir que no van a salir mal las cosas, porque podrían salir mal. Podría todo salir mal y ay, ay, ay. Piezas de batería, me dice. Ahora, no veo nada más útil en este vehículo, la verdad. O el combustible, tal vez. Quiero un poco combustible, pero no sé si sea necesario. Total, acá el combustible es totalmente gratis, ¿me entiendes? Que me dice encuentre el camino hasta el pueblo, usa la pantalla de al lado izquierdo del salpicadero para asignar habilidades del coche. Entonces, yo creo que lo primero que haría sería. Me hubiera podido curar ahí y no hubiera gastado los botiquines, la verdad. Porque los gasté. Solo me queda un botiquín y eso fue una estupidez. Pensé que me darían botiquín todo el rato, pero parece que no. Entonces solo tengo un botiquín y eso fue un error mío. Bueno, nada que hacer, ya no puedo hacer nada. Voy a llenarlo al 100%, ¿sabes? Que no voy a, en este caso no voy a, no voy a, no me importa gastar en esto. Nada, lo mismo. Prefiero reparar el vehículo. Y salir con un vehículo preparado, porque en el peor caso, por gastar menos materiales, podría irme peor.
Entonces creo que estamos casi listos, ¿verdad? Igual perdí una parte del vehículo. Que yo no sé, lo que no sé es. O sea, obviamente se puede. Se puede, ¿cómo se llama? Construir más cosas y mejorar el vehículo aún más. ¿Cómo reparo esto? Eso es lo que no sé todavía. Carrocería acero. Ah. Es lo que yo dije, ¿no? O sea, se escanea cuando no lo tienes. Como que se actualiza. Pero debería mostrarte más o menos qué puedes escanear y qué no, porque eso de estar escaneando todo el rato es un poco difícil. Y hay una especie como de botón que puede utilizar para abrir el libro este, pero no sé qué botón será. Porque no es espacio, no es el botón de retroceso ni nada de eso. Veamos. Materiales de sellado. Tengo materiales de sellado. Tengo materiales Perfecto. Perfecto. Entonces tú escaneas una pieza y te muestra todas las piezas del mismo. No puedo fabricar algo más. Tengo bengalas. Ah, mira, pide bengalas. Yo no estaba recogiendo las bengalas. Ok, desde ahora en adelante voy a recoger las bengalas porque no me había dado cuenta de eso. La verdad. Habían bengalas, yo las dejé botadas, yo pensé que no tenían. Ahora tiene un ojo diferente al otro, pero bueno. Algo es algo. Piezas que hice. Prepara las herramientas de supervivencia. Carrocería, puertas y parachoques instalados 10 de 12. Opcional lista de conducción. Chatarrera, masilla reparadora, bidón de gasolina, pinzas de baterías y bengalas. Pinza de batería. A ver, dice bastante desvencijado, pero funciona conectando. Conecta con cuidado este dispositivo de solo uso. Okay. Digamos que la masilla reparadora, la pinza, la caja de herramientas y los materiales sellados son cosas que tienes que llevar sí o sí. Vamos a revisar uno por uno y vamos a ver si tenemos uno de cada uno, digamos, ¿no? Pero ahora, material de sellado, caja de herramientas, pinzas y masilla reparadora. Entonces, pinzas, masilla reparadora, pinza, masilla reparadora y...
¿De qué cosa es? Esa tengo. Ah, tengo la mano. Entonces. ¿Y aquí qué tengo? Más sierra para ahora. Más sierra para ahora. Me falta una cosa. Falta. La caja de herramientas creo que no la tengo, ¿no? Más cierre para ahora. Material de sillado. Dice, bueno, dice más cierre para ahora. Caja de herramientas no tengo. Me parece extraño que esto no se pueda unir, ya que es como lo mismo al final. Pero bueno. Faltaría. Entonces ahora me dice, usa, bueno, no me dice bengalas 3. Y yo, como dije, fue estúpido porque no la saqué. Y las bengalas no se pueden hacer, no se pueden reparar, no se pueden construir. Según yo. Ahora, tal vez estoy llevando demasiadas cosas, no sé. Porque estas son. Es un kit de primeros auxilios. O sea, voy a fabricar dos. Porque. ¿Cuántos vienen? Dos. Voy a fabricar uno más, por si acaso. Sé que estoy gastando materiales. Todo el tema, pero créanme que la estuve pasando bastante mal sin los kits, sin estos kits de ahí. Ahora, vuelvo a decir, no tengo las bengalas. Y las podría haber sacado. Opcional, lista de conducción. Lamentablemente no voy a poder completar el opcional porque no tengo eso. Sé que me estoy demorando mucho tiempo acá, lo tengo claro, pero bueno, si hay puertas para choque, instalados, carrocería, puertas y parachoques instalados. Tiene el parachoque delantero, tiene el parachoque trasero, tiene las puertas y están reparadas. Lo que no tiene es la puerta de atrás, que yo estaba viendo si es que se podía. Problema es que, como dije, a mí quiero probar, porque realmente no sé. Yo no creo que esta puerta, por ejemplo, se pueda poner acá o si. Ah, sí se puede poner ahí. No sabía. Okay. Tenía esa duda. Y antes de construir una, prefería mil veces ver si es que era el caso o no era el caso. ¿Qué? Dice que me falta algo. Pero. Ah, puede ser este lado, no sé. O sea, yo ese lado lo perdí. Ese lado yo lo perdí cuando salimos la última.
una vez. Ahora, me encantaría poder sacar bengalas, pero... no... me encantaría, pero vuelvo a decir, no tengo dónde. A menos que acá haya bengalas, pero... no creo. Vamos 25 minutos de puro preparativos. Después lo voy a hacer claramente más rápido, pero es como es mi comienzo, estoy recién comenzando, realmente. Lamentablemente... es así. O sea, me encanta el juego, ojo. No, digo, lamentablemente voy a tener que hacer episodios un poco más largos, o no sé, porque... como ya dije, no me demoro poco, mi auto está al 100%. Solo me faltan las dos bengalas, y ya. Cerrada, pero no hay bengalas. Yo, o sea, ahora, te lo juro que si hubiera sacado todas esas bengalas que vi, porque vi varias y pensé que eran, solo se encendían, eso es lo que pensé, y nada más, fue como, ok, no lo voy a recoger. Pero ahora que sé que es parte de un material que se necesita para construir cosas, ah, miren, ya, ahí tenemos las bengalas. Bueno, claramente algo que tenemos que recoger. Ok, complete todo. Ya, tenemos puertas, tenemos todas las puertas, tenemos todo reparado. Ahora usa la pantalla al lado izquierdo del salpicadero para asignar una habilidad del coche. Que probablemente eso sea esto de acá, ¿o no? Vamos a ver. Y me dice habilidades y equipos. Cambiar habilidad. Freno de mano. ¿Cómo? Ya, o sea, no es que pueda apretar otro botón, supongo. No. No, esas son cosas que están ahí, ¿no? Bueno, solo dar un tirón, una palanca puede bloquear las ruedas traseras del coche y convertir tu movimiento en un derrape. Incluso podrías llevar a impresionar a cualquier anomalía que haya mirado. Perfecto. Entonces... sería. Ahora me dice, encuentra el camino hasta el pueblo. El mapa creo que no se puede mover. O si se puede mover, no, parece que no. Hasta el pueblo, me dice. Mover cámara. Esta es la cámara. Zoom. Atrás y afuera. Ahora, mi pregunta es... ¿tengo que mover mi auto? Parece, ¿no? Porque me acuerdo que la última vez lo hicimos desde la pantallita, si no me equivoco. Lo hicimos desde esta pantallita... ¿dónde está esa pantalla? Ah, acá, en esta pantalla acá. Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up, or you may not survive the trip. Bueno, which tengo, will make my life easier, so. Tengo todo, ya. Yeah. Tengo todo para reparar el vehículo y tengo incluso para poder curarme. Dice que no va a ser fácil. Así que en teoría estoy preparado.
Vamos a pegar un vistazo por si acaso, pero tenemos los para la batería, digamos, tenemos para reparar las ruedas y ese tipo de cosas. Tenemos para sellar las ventanas o un pinchazo y tenemos para reparar las cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y tenemos una llanta de repuestos y un par de bengalas. Tenemos todo. Nos vamos. Y tenemos todas las piezas del vehículo. Nada mal. Y con control, freno el auto de inmediato. Entonces, las salidas hacia acá. Y nos vamos. Nos vamos al espacio. Yo no sé si se desgastan las llantas o no, la verdad. O sea, yo supongo que tengo que pasar acá y para luego pasar acá, ¿me entienden? Es lo que yo creo. Deben estar como conectados en cierto modo. ¿No? Y acá tenemos las anomalías, porque en este mapa tenemos todo y tenemos las zonas, ¿no? Conductos, dice condiciones de la interfase adecuados. Entonces no voy a sacar, o sea, podría sacar una anomalía, una de estas, o sea, no es una anomalía, un ancla, y luego ir a ver esas dos casas de allá, o ir a ver esto, y al final sacar la otra e irnos, porque esto acá, pues, se sale directamente por acá, por este camino, ¿no? Entonces mejor saco esto, mejor. Que si saco todo al tiro me voy a ir a la verga, ¿ok? No puedo reproducirlo. Parte con el vestido. No sé cómo reproducirlo. Oh, you know what my favorite remnant was? The record player. You remember Francis? You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time it was. Quiero ver una cosa, solamente tengo que ver qué botón es ese, porque hay un botón. Abrir inventario, o sea, es el mismo botón que es para abrir el My fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, atta girl! Oh boy, hey, driver, listen. Of all the legends, of all the stories that have spawned in the zone, trust me, there are so many. The Remnants? One of the best. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast off things that were imbued with strange properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty can of paint that produced every color in existence. Always so out of place that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Okay. Reproducir. No es el botón que dije, ¿eh? Madre santa. What the fuck? Me robaron todo el material. Hijo de la puta. Mira ese hijo de la puta. Mira tú, maricón. Ah, me gustaría poder apretar el botoncito y ya, ¿me entiendes? Me robaron los materiales. Qué perros son estos. Desgraciados, pero bueno. Son unos perros, ¿no? Ya les voy a decir yo. Ahora estoy un tanto lejos del auto. No quiero pasar qué pasa si le pego, porque honestamente no es muy buena idea lo que estoy haciendo. Yo creo que no es tan buena idea esto.
de correr tanta distancia solamente para llevarlo al auto es perder vida, honestamente. Pero bueno, ya lo hice. Y ahí dice reproducir, ¿ven? Diario, pero no me deja reproducir. I wonder if you're already feeling the remnant's effects, driver. Have you been fixating on the car, maybe? If only we knew where remnants came from. Then we'd have a place to start on how to help you. This is no typical anomaly. Right, yeah. The anomalies we know, they're creepy, crawly, and weird. Visible manifestations. The remnants were the only ones that wormed its way into your brain. There's something much, much more. Trozo de cristal, me dice. Ahora tengo el auto prendido, o sea. No sé si de dejarlo prendido, porque igual consume combustible o no, la verdad. ¿Es esto? ¿Kit para cambiar bombilla? Y estos son bengalas. Es... No sé cuánto combustible van a subir, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y tampoco si, no sé si vale la pena sacar todo lo que vea o no, la verdad. En teoría debería, ¿no? Debería ser así, porque no es que te vaya a sobrar material. O puede que en algún momento te sobre, pero... Todavía estoy... Hay ciertas cosas que todavía no sé. ¿Cuántos tanques tengo? Prácticamente... Y bueno, algo he gastado. Pero no tanto, la verdad. Tiene cero. O sea, no debería dejarlo prendido, la verdad. Yo creo que no. No creo que sea muy buena idea. Está gastando mucho combustible. Fíjense que me marque inmediatamente los puntos de salida. No voy a hacer eso. Voy a seguir explorando. Mientras que no haya ni una tormenta o nada que me cague la onda, todo está bien. Solamente hay dos, así que tampoco puedo jugármela con sacar otro, porque si saco otro, voy a poner inestable el mapa. Ya se podría empezar a poner inestable, según yo. Ahora, lo que tengo entendido, bajo mi concepto, claro está, es que parece que solamente se pone inestable cuando sacas todo. ¿Para qué es esto? Porque debería escanearlo. ¿Qué es esto? Estudio. Vamos a mantener esto, acostumbrarme a apretarlo. Pero hay cosas que no me las dicen, así que no. No, eso lo puedo revisar después. En realidad ahora... No creo que sea buena idea, la verdad. Ahora, mi consejo de noob, o sea, así como de alguien comenzando como yo, es activa el loot visible, porque no vas a saber qué lootear y qué sí lootear, ¿me entiendes? Y eso es un tema, porque no te hace, o sea, digamos, es algo que te va a hacer perder menos tiempo, no sé si me entienden, porque si no ves el loot, que te vas a dejar en todos lados, y tal vez en ese lugar no hay nada, no sé si me entienden. Entonces, conviene más... Honestamente, saber qué lootear y qué no. Por lo menos bajo mi punto de vista. Y no creo que afecte mucho en una jugabilidad, la verdad. Son bengalas. No siento que afecte mucho en la jugabilidad. Y eso ni te acerques, porque... ¿Qué es eso?
Ah, me está dañando la zona, ojo. No, no sé qué mierda es eso, man. Anomalía. Ahora, ¿gastará batería el auto? ¿O no? Es la pregunta que me hago. Porque me podría pegar una descarga eléctrica y... Yo diría que no es tan conveniente a veces a... Definitivamente es bueno ir por las rutas. No voy a decir que no porque lo es. Pero hay que tener mucho cuidado porque... Como ya comenté, hay anomalías por todos lados. Entonces... No sé, hermano. Va a depender, la verdad. Escaneo no tiene objeto. Mira, fíjense que hay una cosa que va dando vueltas ahí. No sé qué mierda es, pero ahí me tengo que avanzar. ¿Por qué? Porque hay... Me está matando. No. Me puse nervioso. No sé qué ver, carajo, no valía. Pues puedo comer, tengo algo de comida. Todo bien. Ahora la comida te da súper poco. No te da casi nada. En el auto, gracias a Dios, no te da. No te da, ¿cómo se llama? No te afecta el. No te afecta la radiación, por decirlo de alguna forma. Entonces, puedo dejar el auto ahí un segundo y ver qué llega. Ahora el mapa cambia, eso es otra cosa, que el mapa de vuelva a cambiar. Lo otro que hay que tener mucho cuidado es el consumo de combustible. Ya que sí vas, te vas a ver afectado. Prefiero mejor apagar el auto, la verdad. Hay gente que lo deja prendido, pero tal vez tienen mejoras de combustible, no sé. Ahora, en este juego tienes que tener tiempo. No es que... A ver... No te vas a demorar media hora en entrar y salir de un lugar, ¿ya? Dependiendo mucho de lo que tú quieras hacer y de lo que quieras explorar, claro está, va a depender, ¿no? Obvio. Pero vuelvo a decir, o sea, hay que tener tiempo. Si no tienes tiempo, mejor no hagas ninguna excursión porque podrías salir afectado, ¿me entiendes? Perder varias cosas que hagas, o no sé, o dañar tu vehículo o alguna cosa. No, lo vas a dañar de alguna forma, ¿no? Porque claramente ahora yo estoy destruyendo estas partes de acá para poder pasar. Pero
No sé, si no tienes tiempo no salgas. Es mi consejo. No tiene mucho sentido salir si no tienes tiempo. Juega cuando tengas tiempo. Este juego requiere tiempo para jugarse. Ahora tampoco quiero llenarme los bolsillos. Lo estoy haciendo ya, pero este es el primer mapa, entonces tampoco quiero irme full, porque al final lo que va a pasar es que cuando llegue al nuevo mapa no voy a tener nada que, o sea, no voy a tener espacio para poder recoger cosas, entonces lo ideal sería tampoco irme tan lleno, ¿verdad? Una mierda de combustible, pero bueno. Algo es. Uff, me pegué. Eso me lo había. Eso lo había leído también. Entonces tenemos un camino más o menos cerca de acá, que es donde quiero ir. Y después me va a tirar solamente por la naturaleza para llegar hacia el otro lado, supongo. Este no lo voy a recoger porque si no voy a cagar el mapa y no me conviene. Ahora, no quiero cometer el mismo error que cometí en la última vez. De dejar el vehículo en una zona donde estas conchas su madre pueden tocarme el auto. Ahora, yo no sé qué zonas recorren, porque no lo sé. Pero esperemos que no recorran la parte de acá. Pues me dice que escaneé todo, ¿no? Pero no todo tiene. No sé si todo se puede escanear, la verdad. Parece que sí, hay muchas cosas que se pueden escanear. Parece que todo lo que se. Todo lo que se resalte. Sí, todo lo que se resalte en blanco es escaneable. Ya, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, esto, claramente esto ya está escaneado, así que como queda lo mismo. Miren, ahí viene, esa es una tormenta, ¿ya? ¿Cómo sé que es una tormenta? Porque vi un video y hablaban de las tormentas. Y esa tormenta va a pasar por algún lugar. Sigue pasando de que voy a hacer rápido porque si no tormenta, no quiero quedarme acá. Debería estar por acá. Necesito mejores llantas. Y ahí está, como pueden ver, avanzando la tormenta.
Todo el tema. La tormenta acaba de pasar, así que voy a marcar acá y vamos a ir para allá. O vamos a marcar acá, probablemente. La lluvia. Pero es lluvia ácida, yo creo. No sé si es muy buena idea lo que estoy haciendo, pero se va a cerrar la zona, ¿no? Está cerrando la zona. Me tengo que ir. Está cerrando la zona. Así que voy a marcar de nuevo. Voy a decir acá arriba. Vámonos. Creo que se va a empezar a cerrar la zona, me parece. Es lo que creo, pero no estoy seguro. Pero el auto no me da. El auto no quiere avanzar. Yo creo que fue una mala idea, honestamente. Porque no va a pasar por ahí. Voy a tratar de tirarme para acá. Sí, se está cerrando la zona. Tú puedes. No fue la mejor idea meterme por ahí, la verdad. Gracias a Dios encontré alguna parte donde puedo subir. Tratar de agarrar la pista ya y salir de acá lo antes posible, porque se va a empezar a cerrar. Entonces, creo que me agarra el auto, ¿no? ¿Dónde está la pista? Porque este es el ferrocarril. Allá está la pista, ¿no? Sí. Creo que no voy a tener mucho tiempo como para poder seguir explorando, la verdad. Porque ya se cerró una zona, y qué pasa de que si me pongo a explorar, un ejemplo, y como yo no tengo todavía el conocimiento al 100%, si me pongo a explorar y resulta que la zona se está cerrando, voy a cagar. Te lo digo en serio. Y aparte igual tengo que lootear en la otra zona, así que preferiría... La verdad preferiría... Pues, no arriesgarme tanto, la verdad.
Tal vez el mejor lugar para hacer esto, porque no lo es. Pero bueno. O sea, ellos los neumáticos son bastante duros. Entonces, más o menos el auto está en buen estado. Quiero ver cómo va la tormenta. Todavía sigue estando igual. No ha cambiado mucho, que digamos. Pero todavía no sé evaluar bien el peligro. La verdad. Ojo. Justo pasó. Justo acaba de pasar una especie de como de químico o algo por el estilo. Es una tormenta de algo, pero parece que es química. Sí, pero el problema es que no puedo salir. Hasta que no pase, no puedo salir. Me gustaría que pase rápido para poder salir y seguir avanzando. No me gustaría quedarme acá. Y se ha hecho más chico el círculo. Fíjense, viene una tormenta. Veamos. Y acá adentro igual. Parece que adentro igual, ¿no? ¿Qué será? Debe ser lo que yo digo, o sea, no creo que sea otra cosa, la verdad. Nos vamos a mover. Ya. Porque viene la tormenta. Lluvia huracanada. Esto es la tormenta. No, ya me voy a ir. No tengo tiempo. No tengo tiempo y podría dañar el vehículo fuertemente. Está cerrando cada vez más el círculo. La puerta de atrás se abrió. No me va a parar ahora, tengo que salir de la tormenta. Ya. Ahora que me siento un poco más cómodo con todo este tema, vamos a parar un poco. Se había abierto la puerta, ¿no? Ahora ya no está abierta. Probablemente ese fue el daño de la tormenta, ¿no? O sea, ahora no tengo mucho tiempo tampoco, tengo poco, pero bueno. Ahora no sé si lo estoy haciendo bien. Yo estoy acá improvisando nomás. Pero me voy a ir. Y
Tengo poco combustible, o sea, no poco, pero tengo que echar combustible, definitivamente. Adiós. Miren este auto, hermano. No, no, este auto tengo que sacarlo antes de que llegue más acá la tormenta. Y escanearlo probablemente, ¿no? Ahora, el problema es que me están hiriendo. Me están quitando vida. Buena idea porque hay un poco de contaminación. Cinco, me tengo que ir para allá. Estoy muriendo, estoy fucking muriendo. Es mucho, sí. Me voy a ir a la verga. A la verga. Me voy. Adiós, vámonos. Sigue estando eso. Bueno, me quedaron algunas partes, pero ahora mismo. Y aparte ya se acerca la tormenta, me largo. Se acerca la zona. Me tengo que largar. Y la batería parece que está un poco dañada. Casi me pegó esa weá. No, 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 no. Ojo, cuidado. Yo creo que eso pasó porque saqué uno de estas weas. Probablemente. Ya los veo en la siguiente.